Recitamos el Sutra del Corazón. Está en la página 76. Así me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Pues Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá.
rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Estamos en la página, recitando 21 veces el mantra de la página 81. Aka Samara Sashadara Samara Yape, página 82. Tayata Om Gate Gate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. Hacemos el ofrecimiento de mandala en tibetano. Ho sa shi pu ki ju Jigdaa
Mandala Kamniya Dayami Sanyu Chotan Soki Chonamla Chanchu Bardu Dani Kyasuchi Dagi Chunye Kipe Sonam Ki Drola Penche Sangye Drupasho Sanyu Chotan Soki Chonamla Chanchu Bardu Dani Kyasuchi Dagi Chunye Kipe Sonam Ki Drola Penche Sangye Drupasho Chotan Soki Chonamla Chanchu Bardu Dani Kyasuchi Dagi Chunye Kipe Sonam Ki Drola Penche Sangye Drupasho Tratemos de, ahora que vamos a escuchar estas sagradas y profundas enseñanzas, tratar de escucharlas con la mejor de las motivaciones. Escucharlas con el deseo de que de este modo estamos creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres, sin excepción nuestras madres, a ese estado iluminado. Bueno, hoy nos acompañan unos chicos de una escuela, dice, de la universidad, ¿no? Será de la universidad, y vamos a... Y se la dice, pero hoy no voy a dar enseñanzas, hoy solamente van a ser oraciones, recitaciones. Así, como que se sirva, me le asuma todos los dorachis, que carreras, que sobre un día ningún artista, que no ha tenido que amar, que se ha dado a ser de red, que no le gusta ya, que te sube, que no me voy a ir. Que se las está riendo mucho porque, bueno, si va a haber enseñanza, lo que pasa es que antes de comenzar estamos haciendo unas oraciones, en especial estamos haciendo la recitación de unos mantras, el mantra del Buda de la medicina, y vamos a hacer un mal entero del Buda de la medicina. Eso significa que nos vamos a tardar un poquito, lo dice por vosotros, que nos vamos a tardar un poquito antes de comenzar enseñanzas, porque vamos a hacer el mal entero del Buda de la medicina, especialmente por la Masopa Rinpoche, para que tenga una muy pronta recuperación y que pueda estar mucho más tiempo con nosotros. También vamos a dedicar este mantra del Buda de la medicina por la mamá de Antonio, que está enferma de cáncer, y también pues aquí está Reggie, que también está malita, y así como ellos, hay muchas otras personas, muchos otros seres que también están pasando por enfermedades de diferentes tipos. Entonces dedicamos estas oraciones para que todos aquellos que estén enfermos puedan recuperarse lo más pronto posible de esa enfermedad, y sino que puedan sobrellevar muy bien esa enfermedad. También después vamos a recitar el mantra de Om Mani Padme Hum, vamos a hacer medio mala. Este va a estar dedicado pues especialmente para el gatito de Gala, que murió ayer y que pues está muy triste y normal, así que vamos a pedir también por el gatito y por todos aquellos también que han fallecido. Se reía por las caras que estaba poniendo Miguel. La verdad,
Y bueno, para los chicos que vienen de la universidad y que seguramente tendrán muchas preguntas en su cabeza y muchas cosas, seguramente cuando están escuchando que vamos a hacer unas oraciones por las personas que están enfermas, puedan llegar a pensar, ¿a poco sí se pueden curar solamente con recitar unos mantras? Es como quitar, por ejemplo, cuando se te clava una espina, quitar la enfermedad es como quitar esa espina y ya está, ya se acabó la enfermedad. No, pueden hacerse este tipo de preguntas. No funciona así, pero el hecho de que nosotros hagamos oraciones y tengamos en mente, pues, en especial ciertas personas, a través de nuestras oraciones, pues, le estamos tratando de ayudar para que pueda sobrellevar la enfermedad o que ojalá pueda recuperarse. Es más que nada, es un trabajo nuestro de tratar de poder generar esa mente que quiere en todo momento poder ayudar a los demás. Toji gula nyombe jumdende cenzang pebe nendru tungense dusun nase sanje menge la bendru yang yu la cha tse los. ¿Está aquí la linda? No, tenga megue. No, tú en tu. Me ha dicho. Tayata om bekanse bekanse Maha bekanse bekanse Rasa samungate soha Tayata om bekanse bekanse Maha bekanse bekanse Rasa samungate soha Tayata om bekanse bekanse Maha bekanse bekanse Rasa samungate soha Tayata om bekanse bekanse Maha bekanse bekanse Rasa samungate soha Tayata om bekanse bekanse Maha bekanse bekanse Rasa samungate soha Tayata om bekanse bekanse Maha bekanse bekanse Rasa samungate soha Tayata om bekanse bekanse Maha bekanse bekanse Rasa samungate soha. Ahora continuamos recitando el mantra, pero cada uno en silencio y más rápido.
Ahora recitamos el mantra Om Mani Padme Hum cada uno más rápido. Ni don abjas has con gazeres, negazida, chiranzo, danzo, humorista. Gisela le gusta mucho bromear y entonces está diciendo a los chicos que nos acompañan hoy, diciendo que a lo mejor lo que ahora sí ya va a comenzar las enseñanzas y a lo mejor lo que él nos va a explicar a ustedes no les va a interesar muchísimo, porque va a hablar de temas de ya muy antiguos, muy, muy antiguos, desde hace más de 2500 años que se está hablando de estos temas. Así que para los chicos jóvenes y modernos, probablemente como no les gusta hablar de cosas viejas, antiguas, a lo mejor pues no vayan a estar muy interesados. Es broma. Corseo, Chidan, Zambulin de Gana, Chess, Hassayarabo. Dachi, Manguji, and we are rest, Roba, Migitana, Yamaris, Lavenja, Yamaris, Roba, in a chess, Chicacia, in a has Cacia, Chicotinata, Lo Sundong, not on the Chimney, Candelati, there is sure it. En general, en el mundo, escuchamos hablar de diferentes tipos de religiones. También escuchamos acerca de Dios, dioses, etc. Es decir, desde hace mucho tiempo se está hablando de un camino espiritual o de un dios al que seguir o de dioses. Y se habla de algo que en realidad no estamos viendo con nuestros ojos. Ni tampoco es algo que podamos coger con nuestras manos. Pero aún así, son temas de los que se han estado hablando continuamente desde hace más de 3.000 años, incluso hasta hace más de 5.000 años. Ya se está, desde entonces se está hablando de religión, de Dios, de deidades, como quieras, pero desde hace mucho tiempo hasta ahora continúa hablándose sobre esos temas. El hecho de que algo tan antiguo continúe hasta nuestras fechas es signo de que eso sirva a la humanidad. Por eso todavía sigue existiendo. Sumju ni shuna la ya kade ta chibrigo roba te chibshide ta tungsa peje de songge mi do se lega mi do ne ya gare le de phendo me de ma bija jem ne ko so de num ne ma bre ndu yo res ta dan da ha sing ge ta chö sing ge de ta da nyam do yong ge yo res no ta de mi le phendo ji ve ta res eso es signo de que
todos estos temas de un camino espiritual, de religión, es algo que a la sociedad le sirve y lo sigue utilizando. Por eso, hasta nuestros días, no se ha descontinuado ese deseo por conocer y hablar sobre este camino espiritual. Por ejemplo, cuando haya algo que ya no se utiliza, cuando es algo que ya hay algo mejor y por eso ya no se sigue utilizando, como por ejemplo, en 1930, 20 o lo que sea, ha habido inventos. Por ejemplo, algo más cercano que hemos visto, se utilizaba antes los cassettes. Ahora es algo que no se utiliza, ni siquiera se sigue vendiendo, me parece. Es algo que ya pasó a la antigüedad. ¿Por qué? Porque como es algo que ya se vuelve obsoleto, inútil, porque hay algo todavía mucho mejor, de mejor calidad, con mejor, donde puedes grabar más, entonces se deja a un lado eso que ya no se utiliza, que se vuelve obsoleto y se va hacia lo nuevo. Y ahora es algo que vemos en nuestros días, cómo va cambiando tan rápido la tecnología, que cuando hay algo que ya es obsoleto, que ya no se utiliza, pues se queda como un recuerdo, se queda en la historia, y lo que ahora se vende, lo que ahora se utiliza son los medios que son más útiles en nuestra actualidad. Sin embargo, el hablar de Dios, hablar de religión, es algo que todavía no es obsoleto, porque todavía sigue siendo útil para la sociedad. Chagures, tulores, patinza, temutaya, nema, tulores, temutaya, retindrum, don't you dare me show, pejumin do us. Ale, nema, kielpo, nabo, nabo, jebu, cheresta, temutaya, tindrum, show, pejumin do us. Oh, really? Want to zamil, pejumin do what temuta, drum, don't you dare you shall your motimisho, pejumin do us. What do ya, jason, and go yar yar and do, ta, pejumin gettons to sir noob to pejudum your mothers. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en la historia, cuando revisamos la historia, vemos incluso también a los reyes, los monarcas, que llevaban un tipo de ropa muy ostentosa, pero a la vez muy incómoda. Y también la corte, y por eso conforme van avanzando los años, se va avanzando y también pues está utilizando un tipo de ropa tal vez más cómoda, más útil, más fácil de manejar, y la ropa de esa época ya no se utiliza en nuestra actualidad, porque es una ropa que no nos sirve, que nos puede incluso resultar incómoda y estorba. Así como esos, hay muchas otras cosas en la historia, en la cual vemos cómo hubo en una época en donde se utilizó mucho, pero luego dejó de hacerse porque se vuelve inútil, algo que ya la sociedad no necesita, que encuentran algo mejor. Pero el caso de hablar de Dios, de religión, de un camino espiritual, es algo que no se ha vuelto obsoleto. Entonces, ¿por qué continúa algo que todavía no podemos ver con nuestros ojos, que no podemos coger con nuestras manos? Si continúa hasta nuestras fechas, es porque sigue siendo útil. Pero ¿cuál es su utilidad? ¿Para qué es? Vemos en nuestra sociedad actual cómo muchas personas se suicidan. O otros, incluso, como están muy enfadados con la sociedad o con lo que sea, están tan enfadados que primero se cargan a unos y después al final se matan a sí mismos.
Entonces, ¿por qué es eso? El hecho de que las personas lleguen a tal extremo como el suicidio es porque estas personas están experimentando muchísimo sufrimiento. Estamos hablando a nivel general, cada caso es muy particular, pero a nivel general es porque sufren mucho. Hay un problema muy, muy gordo que no pueden sobrellevar, que los sobrepasa. Sin embargo, aquellos que tienen una creencia religiosa o aquellos que incluso creen en Dios, cuando se encuentran en una situación de problema, un problema grave, una situación desagradable, pues como creen, por ejemplo, si creen en Dios, dicen, bueno, Dios me va a ayudar, Dios sabe por qué me ha dado esta prueba, pero me va a ayudar, recurren a esa creencia. Ahora, si tú crees en un camino espiritual como el nuestro, dicen, bueno, es todo lo que estoy experimentando es consecuencia de mis propias acciones. Entonces, tengo que sobrellevar esta situación. Es decir, el tener una creencia espiritual te lleva a buscar protección, a buscar un refugio. Es decir, es algo que te ayuda a lo que tú puedes recurrir en situaciones de problemas. Es algo que te puede servir en ese momento, a poder sobrellevar esa situación. Por esa razón es que la religión, el creer en un Dios, lo que sea, eso te ayuda para poder sobrellevar los problemas. Y ahí es cuando vemos que la religión es útil en nuestra sociedad. Y por esa razón sigue existiendo hasta nuestros días. Tampoco quiere decir que aquellos que tienen unas ideas religiosas, aquellos que siguen un camino espiritual, aquellos que creen en Dios, nunca se van a suicidar. Eso no es verdad. O no hay ninguno que se suicide. Eso no es verdad. También hay casos que, aún teniendo una creencia, pueden llegar incluso al suicidio. Pero estamos hablando más bien en términos generales. Y a nivel general, aquellos que tienen una creencia religiosa, aquellos que creen en un camino espiritual o que creen en un Dios, cuando tienen un problema, tienen algo a qué recurrir. Recurren a Dios, recurren a sus creencias y por lo tanto eso les ayuda a sobrellevar los problemas. Por eso podemos encontrar menos casos de personas que se suicidan de los que tienen una creencia, son pocos los que caen en el extremo del suicidio. Pero también es verdad, del otro lado, aquellos que no tienen ninguna creencia, que no tienen fe en ningún camino espiritual, ni fe en Dios, ni nada, eso no significa que ellos no sean felices. También vemos personas que no son creyentes y que se la pasan muy bien, y que están muy bien, y que son felices en esta vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Buscamos ayuda en este camino espiritual. Ahí buscamos nuestra protección. Un ejemplo de cómo es que lo hacemos está en los niños. Por ejemplo, los niños cuando son pequeñitos, si en algún momento están ahí jugando con otro niño y el otro le da un golpe, en ese momento el niño lo primero que hace es gritar mamá. Lo primero a lo que recurre es mamá. ¿Por qué? Porque él tiene claro que esa es la figura que lo protege, que lo ayuda. Puede que incluso la mamá ni siquiera esté cerca, pero es de una forma intuitiva gritar su nombre, mamá. O puede que la mamá ni esté cerca, ni pueda hacer nada al respecto, y sin embargo grita y pide por su madre, mamá. Porque eso es lo que cuando está en una situación que no le gusta, sabe que su madre encuentra esa protección, ese refugio. Pues lo mismo sucede con nosotros. Cuando tenemos un problema, recurrimos a nuestra religión, a nuestras creencias o a Dios para que nos ayude a sobrellevar este problema. Ya entrando más en el contexto del budismo, cuando hablamos de la enseñanza budista, o la religión budista también, significa el transformar, el cambiar, el dar forma. Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que tenemos que transformar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que debemos de dar forma? ¿Y forma de qué? Estamos hablando de transformar nuestras actitudes negativas, de transformarnos a ser mejores personas, darle forma a nosotros, darnos forma y formarnos como buenas personas. Y es decir, lo que estamos transformando es lo malo, las actitudes malas, transformar esas actitudes buenas, positivas. Eso es lo que se busca. ¿Por qué las actitudes negativas, un comportamiento malo? ¿Por qué hay que transformarlo? Bueno, pues desde todos los seres, incluyendo los animales, todos los animales, desde el pájaro que vuela en lo más alto del cielo hasta el insecto o bichito que se arrastra en el suelo, todos los seres quieren ser felices. Ninguno desea sufrir. Todos buscamos la felicidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un comportamiento negativo, una conducta mala, negativa, eso trae como consecuencia únicamente sufrimiento. Por el contrario, cuando nosotros tenemos un comportamiento bondadoso, actuamos de una manera buena, correcta, eso trae como consecuencia felicidad. Entonces, lo que estamos haciendo es así de sencillo. Tratamos
de evitar crear causas que nos lleven a experimentar sufrimiento y tratamos de cultivar y crear acciones virtuosas que nos van a ayudar, que nos van a traer como consecuencia felicidad. Entonces tratamos de ser, de formarnos como buenas personas con un comportamiento bueno, bondadoso. Y por supuesto que eso nos va a beneficiar en esta vida. Pero el objetivo principal de las enseñanzas budistas no está en esta vida. El objetivo principal todavía va más allá que solo encontrarnos bien en esta vida, aunque no podemos descartar que por el hecho de tratar de ser mejores personas, más bondadosas, más buenas, estamos construyendo felicidad y bienestar en esta vida. Pero ese no es el objetivo principal. Y esto ya lo han escuchado muchos de los que están aquí presentes, ya lo han escuchado en otras ocasiones, porque es algo que Gesla constantemente nos los trata de recordar. Que, y nos pone, y hemos escuchado también en varias ocasiones este ejemplo que nos pone. Ahora que ya se acerca el verano, que se acercan las vacaciones, pues cuando tenemos vacaciones, tratamos de organizarnos las vacaciones lo mejor que podamos. Y de antemano, muchos meses antes, ya estamos pensando dónde queremos ir, cómo queremos ir, dónde, y para planear bien esas vacaciones. Pues en el budismo, las enseñanzas budistas están enfocadas a planearnos bien nuestras vacaciones, pero en el sentido de lo que está por venir después de esta vida. ¿A dónde? Así como tú ahora te planeas y dices, ¿a dónde quiero ir? ¿Cómo me voy a ir? ¿Qué hay ahí que, en ese lugar que voy a visitar? Etcétera. Del mismo modo, desde ahora tenemos que ir planeando a qué lugar queremos ir después de esta vida. Porque en algún momento vamos a tener que dejar este cuerpo. Nadie se va a escapar de eso. Todos en algún momento le tenemos que dejar este cuerpo y incluso en cualquier momento, y más todavía en la época en la que estamos viviendo, en la que hay todavía más circunstancias a nuestro alrededor que pueden causar nuestra muerte. Mes en la ya rosa ya sachi dan chik dusa chik ni ke shi yars ma dan ya da ya dan ji ge ji ni she de pe ji ta ji wa ma ji tong le ke lan bu re si wo de. Y bueno, Gesla también recordaba, es que estamos viviendo, aparte de todos los que ya sabemos, vivimos en una época en la cual hay tantos problemas que todavía eso está, corre más riesgo el nuestra vida. Entonces, hay unas religiones que dicen que no hay vidas futuras, que no creen en renacimientos futuros. Sin embargo, sí que dicen que después de esta vida, dependiendo de cómo haya sido, pues te vas al infierno
o te puedes ir al cielo. Entonces, aunque estas religiones no acepten vidas futuras, en el momento en que están diciendo que después de esta vida, o dependiendo de cómo te hayas portado, te vas al infierno o te vas al cielo, ya están hablando de una vida después de esta. Por esa misma razón, si va a haber algo que vamos después de esta vida, que a dónde vamos a ir, por esa misma razón tenemos ahora que comenzar a prepararnos para que asegurarnos de que al lugar al cual vamos a ir después de esta vida sea un lugar agradable. Así como cuando ahora nos preparamos las vacaciones y decimos, quiero ir a un lugar bonito donde haya estos lugares, donde haya estas condiciones, porque a mí me gusta esto, aquello, y vas viendo diferentes lugares, diferentes posibilidades, pues así tenemos que plantearnos también lo que va a suceder después de esta vida. Así también, porque a fin de cuentas, nuestras vacaciones, ¿qué van a ser? ¿Un mes, si acaso? Mientras que lo que va a venir después de esta vida va a ser toda una vida entera. Entonces, con mayor razón, tenemos que empezar a plantearnos y a organizarnos a dónde queremos ir después de esta vida y a prepararlo para que podamos realmente tener un buen renacimiento después de esta vida. Porque además recuerden que estamos rodeados de muchísimas condiciones que pueden causar en cualquier momento nuestra muerte. Así que debemos tener esa prisa por empezar a buscar y crear ese camino que nos lleve a tener un buen renacimiento después de esta vida. Así como cuando nos vamos a ir a un lugar de vacaciones y resulta que en ese lugar que hemos preparado nuestras vacaciones, que ya hemos comprado el billete de avión, resulta que se ha levantado una revuelta, o que hay hambruna, o hay una epidemia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cancelamos nuestro viaje, cancelamos nuestro billete de avión, decimos, no quiero ir ahí, está muy fea la cosa. Y tenemos, bueno, a lo mejor perdemos dinero por haber cancelado, etcétera, pero no pasa nada, al fin y al cabo es dinero. Cuando tengamos que dejar este cuerpo, este hotel, porque aquí nuestro cuerpo es como un hotel, solo estamos de paso. Cuando tengamos que dejar este hotel, entonces vamos a ir a otro. Y ahí sí no vamos a poder cancelar nuestro billete. Puede que el lugar a donde vamos a ir sea un lugar muy feo, muy desagradable, lo que quieras, pero ahí ya no puedes cancelarlo. Ya no puedes decir, no quiero ir ahí que está muy feo, no. Te va a tocar experimentar eso que tú mismo en esta vida has creado. Por esa misma razón, ahora es cuando tenemos la oportunidad de prepararnos para que aquel lugar a donde vamos a ir después de esta vida sea un lugar agradable. Kiranga yasada tangus, bonitza, yomar, pesha, yomar, kake, yomaris, kira yandrush, kira mandrush, samna said me, maja, yomaris, susuk, gosum til suyores, susuk, gosum tilata, legacy guyores. Y
lo que nos va a llevar a tener un mal renacimiento es, podemos decir que son tres puertas que nos van a llevar a un mal renacimiento o tres puertas que nos pueden llevar a un buen renacimiento. Y no es que haya alguien allá afuera que te dice, sí, yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo te voy a ayudar. O alguien al que puedas sobornar para que te ayude y te saque de ese lugar feo. No puedes sobornar a nadie, no puedes pedirle ayuda a nadie, no puedes utilizar tu influencia, tu poder, porque no es que dependa de alguien fuera de ti el poder ir a un lugar agradable o desagradable. Porque incluso cuando vas a un lugar, a un renacimiento desagradable, no es alguien que te está ahí jalando del pie, ahí arrastrándote para que tengas un renacimiento desagradable. No es nadie fuera de nosotros el que nos lleva a un buen renacimiento o a un mal renacimiento. Somos únicamente nosotros, a través de estas puertas. Es decir, a través de nuestras propias acciones de cuerpo, palabra y mente, estamos creando las causas para tener un buen o un mal renacimiento. Por esa misma razón, el propio Buda dijo, uno mismo es su mejor protector, pero uno mismo también puede ser su peor enemigo. En relación a esto, a que si uno puede tener un buen renacimiento es porque él mismo lo ha creado. Y también si tiene un mal renacimiento es porque él mismo ha creado las causas para tener un mal renacimiento. Así que uno mismo puede ser su protector, su salvador, y uno mismo también puede ser su peor enemigo. Por esa misma razón, cuando nosotros utilizamos nuestra palabra, nuestro cuerpo y nuestra mente para hacer acciones buenas, bondadosas, entonces son las tres puertas de entradas que nos llevan a un buen renacimiento, a tener muy buenas experiencias, nos llevan a encontrarnos con bienestar. Pero si nuestro comportamiento de cuerpo, palabra y mente son comportamientos negativos, malos, entonces eso nos va a llevar a tener un renacimiento desagradable, a tener experiencias muy desagradables. Por esa misma razón, no es alguien fuera de nosotros el que nos trae bienestar o problemas. Es uno mismo, a través de sus acciones, como está creando las causas para encontrarse con bienestar o con condiciones muy desagradables. Y si lo ponemos en resumen, sumarizando todo lo que nuestras acciones, hemos dicho que hay acciones que hacemos con nuestro cuerpo, acciones que hacemos con nuestra palabra y también acciones que hacemos con nuestra mente. Entonces, poniéndolo como en pocas acciones o sumarizando nuestros tipos de acciones, las acciones que llevamos a cabo con nuestro cuerpo son tres. Es decir, tres acciones negativas que podemos llevar a cabo con nuestro cuerpo, poniéndolo en poco serían tres. Con nuestra palabra serían cuatro. Y con nuestro cuerpo son tres, con nuestra palabra cuatro y con nuestra mente tres. Si nosotros evitamos esas acciones negativas, estas 10 principales acciones negativas, entonces estamos asegurándonos de actuar de un modo correcto. Pero eso aún no es suficiente.
esas acciones correctas también tienen que ir acompañadas de una buena motivación. Es decir, la acción en sí misma, lo que le va a dar fuerza va a ser la motivación. Y dependiendo de la motivación con que hagamos esa acción buena, vamos a obtener el resultado. El resultado está en relación a la motivación con la que hemos llevado a cabo esa acción. Por ejemplo, si hemos hecho una acción buena y nuestra motivación por el cual la hemos hecho es la he hecho para que pueda tener un buen renacimiento en las vidas futuras, entonces esa acción, debido a la motivación de pensar en vidas futuras, entonces esa acción se vuelve causa para que podamos tener un renacimiento bueno. Si la motivación con la que hiciste esta acción virtuosa es para viendo que el samsara es solamente problemas, que todo lo que está en existencia cíclica es problemático y que tú quieres salir del samsara y por eso tú haces esa acción virtuosa, entonces esa acción por la fuerza de la motivación se vuelve causa para alcanzar la liberación. Si en otro caso tu motivación por la cual hiciste esa acción virtuosa fue porque realmente quieres llegar a ser capaz de beneficiar por completo a todos los seres, entonces debido a esa motivación la acción se convierte en la causa para alcanzar el estado de un Buda. Bueno, pues es que Geshe-la está encantado con los chicos de la universidad. Dice, tengo aquí niños de la escuela, dice. Entonces, por eso les está diciendo esto. Que aunque a lo mejor, incluso solamente pensando en esta vida, y a lo mejor también pensando en las vidas futuras, da igual si lo haces por las vidas futuras o para ser feliz en esta vida. Lo importante para ser feliz en esta vida, como también en las vidas futuras, es no ser muy orgulloso. Dejarnos a un lado el orgullo. No enfadarnos con facilidad. Quitarnos el enfado. Y el apego, el deseo, tratar de que no sea tan fuerte en nuestras mentes. También es bueno que para nosotros, más que nadie, desarrollar actitudes de respeto. En especial a aquellas personas que son mayores. Tratar de ser respetuoso con los demás. Eso por un lado dentro del budismo. Ahora, dentro de la cultura tibetana, que está muy relacionada con el budismo, cualquier estudiante a su maestro lo tiene que tratar con muchísimo respeto. El respeto de un estudiante hacia su maestro tiene que ser de un nivel muy, muy alto. Tiene que ser siempre procurando ser respetuosos. Y Geshe-la le pregunta a los chicos, ¿ustedes se portan, son respetuosos con sus maestros? Yo le quiero decir que
Pues eso es muy importante y de verdad que puedan ser respetuosos con los maestros, porque uno nunca sabe cómo va a terminar vuestras vidas. A lo mejor terminan siendo ustedes profesores y no les va a gustar que tengan alumnos maleducados, irrespetuosos y groseros con el maestro, porque incluso te puedes encontrar con maestros que tienen mucha formación, que tienen un gran historial académico, que tienen mucho deseo por enseñar, por transmitir sus conocimientos, pero los alumnos, al ser irrespetuosos, es incapaz de hacerlo. Y no se siente cómodo, aunque él quiera poder ayudarles, la falta de respeto y disciplina por parte de los estudiantes no le permite transmitir todos sus conocimientos. La falta de respeto, en especial en esa relación maestro-alumno, afecta al alumno, le afecta mucho, porque a fin de cuentas está ahí para poder aprender, para poder obtener mayor conocimiento. Cuando hay esa relación maestro-alumno mala, es decir, que no hay un respeto, entonces por parte del alumno no puede seguir mejorando en sus conocimientos, no puede incrementar sus conocimientos, porque también por parte del maestro es incapaz de poder dar información para que los alumnos crezcan en conocimiento, por esa falta de respeto que hay dentro de los alumnos hacia el maestro. Y además, pues, a ustedes, si son maestros, no les gustaría encontrarse con esa falta de respeto entre los alumnos. Entonces, pensando que a lo mejor en el futuro os pueda tocar estar en esa situación y les gustaría mejor alumnos respetuosos y amables, pues por eso desde ahora tenemos que cultivar esa actitud de ser respetuoso y amables. Y además porque también os ayuda a aumentar vuestros conocimientos. Del mismo modo, a los padres también hay que respetarlos. Porque casi seguro que en el futuro serán padres también. Porque si, y desde ahora, como hijos, si tratan de ser respetuosos con sus padres y hablarles con mucho cariño, con mucho respeto y escucharlos, entonces cuando a ustedes les toque ser padres, también van a tener hijos que van a ser respetuosos con ustedes, que van a escuchar vuestros consejos, que van a hablar con ustedes con amabilidad, con cariño, con respeto. ¿Y qué va a pasar? Que van a ser unos padres muy felices, porque tienen buenos niños. Pero, ¿qué pasa? Y lo vemos en nuestra actualidad. ¿Qué pasa con esos padres que tienen hijos que son muy groseros, que no escuchan a los padres y que los tratan muy mal? Pues son infelices. Los padres sufren mucho cuando tienen un hijo irrespetuoso. Entonces, desde ahora tenemos que ir cultivando el respeto también a nuestros padres para que así, en el futuro, podamos ser también respetados por nuestros hijos. Dice Geshe-la, a lo mejor su forma de ver las cosas pueda parecernos muy oriental. Y para ustedes, los occidentales, pues a veces esas cosas no entran por los oídos. Entonces dice Geshe-la, pues ojalá pueda entrar y ojalá se pueda quedar en vuestras cabecitas, y si no, no pasa nada, se deja aquí y ya está. También Geshe-la dijo algo que es no generar mucho orgullo. Cuando se
Sosuachi, Miyachi, Varvas. Maja Simbusiasana, Milgazia Maji, Shingi, Donda Sete, Chuduka, Kales, Manguyung Yoris, Tanda Shulu Kingi, Tazeta, and Jimindu Sotel, Lavia Yungurus, Tatunzu, Tagas, Chugazi Maratunzi, Jugaris, Nimong, Nimi, what in the Yoris. Y también en relación al orgullo, no es bueno el orgullo, y porque cuando, por ejemplo, en la escuela, cuando estamos estudiando y vemos a un estudiante que es orgulloso, pues ¿qué pasa? Pues se siente orgulloso, se siente el que lo sabe todo, el que mejor sabe, y entonces a lo mejor hay veces que ni siquiera sabe, pero actúa como si conociera el tema a la perfección. Y precisamente por su orgullo, no se atreve a preguntar a los demás, no se atreve a preguntar a sus compañeros, no se atreve a preguntarle al maestro, porque entonces se podrían dar cuenta de que no sabe tanto como pretende. Y eso es ahí donde el orgullo hace mucho daño, porque en ese momento tú ya no preguntas, y entonces tú ya no estás creciendo en conocimiento. En el otro caso de un estudiante que no tiene orgullo, entonces, cuando no sabe algo, ya le pregunta a uno, le pregunta al otro, le consulta a este, al otro, y se da a notar, bueno, no lo sé, por eso estoy preguntando, y pregunta, y pregunta. Y después de tanto estar preguntando, consultando, pues al final está aprendiendo muchísimo más que aquel que ni siquiera pregunta por el orgullo. También, cuando una persona es humilde, se quita de ese orgullo, también respeta más a los demás y se dirige a los demás con más cariño, con más amor. Y entonces, ahí es donde también entra lo que es el enfado. Porque si somos una persona que se enfada mucho, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin amigos. Una persona que es más bien cariñosa, respetuosa y amable con los demás, y que no se enfada tanto, tiene más amigos. Y entre más amigos tenemos, pues mejor nos sentimos. Y entre mejor nos sentimos, somos más felices nosotros. Y esa felicidad también se va a contagiar con las personas que nos rodean. Por eso es muy importante que estemos muy atentos de estas emociones aflictivas, como el orgullo, como el enfado, porque estas nos, a fin de cuentas, al que hace daño es a nosotros mismos. Tade nangwe chögi chudon sarjres tsaya labde de khamares inada jan de yonsa kyesim bur de jundu gegen zinjo yabu chogres gegen zinjo yabu chaso suzu yonde jogres gegen zinjo majene ne yonde shina jogmares nga shenge zinjo ne de shengo shen lagi yomartas ya kiranzu chije mi rigo yabu sonza kokoyad mago magoyad koyons rwa. Y lo que está hablando ahora Geshe-la es simplemente una presentación muy general, muy, muy, muy por encima de lo que es el budismo. Pero él le parecía importante que nos recordara estos puntos, en especial el respeto y el respeto a los maestros, porque eso es algo que nos va a ayudar a nosotros mismos. Porque una persona, un alumno que es respetuoso con el maestro, aprende más, está más abierto a recibir información y obtiene mayor conocimiento. Una persona, un alumno que no respeta a su maestro, entonces no le presta atención y por lo tanto no va creciendo ni enriqueciéndose en conocimiento. Y pues ahí quien la lleva de perder es el alumno, porque no es, a fin de cuentas no está aprendiendo por esa falta de respeto. Y que se la quiere decir también otra cosa, que si él está hablando ahora del respeto hacia los maestros, etcétera, es para que no es para que digamos sí vamos a generar mucho respeto hacia el maestro, porque los occidentales son muy listos y luego cambian las cosas y le dan la vuelta y pueden pensar, ay sí, como quiere que lo respetemos, como quiere que lo alabemos, por eso ahora nos está diciendo todo esto, pero no tiene nada que ver con él, sino es para nosotros como alumnos, como estudiantes, el modo en que más nos vamos a beneficiar y en el cual vamos a ir creciendo más en conocimiento.
mi kemba khashe dus shim mi jo tanga ne ki duin ne mona ne ki duin samsam mes chiran zu mona ga ki gen samsam go ma res gu yo ma res ta gas le jani ta kanda ki gen sam ya dile zu jo yo so so le yon de kona pel zu jo yo chi gu res ni ta de du zu la ki bu dona du zu ma ka le ja du zu ru lo jo yo chi gu res lo shin ji ko du lo jo ma je na ni ko sin nan ji ji go ga ta pi ni ri gu ma res y no, Juan, ¿quién es estás? Y bueno, pues, por ejemplo, aquí hay muchas personas, y muchas personas ya son mayores, grandes, es decir, que ya no están en la época de ir a la escuela ni a la universidad, pero también tienen que aprender o también es bueno para ellos el escuchar, el ser respetuoso. Y ser respetuoso con los maestros. No quiere decir que todos los que están aquí son alumnos de Geshe-la. No todos los que están aquí escuchándolo se dicen a sí mismos discípulos de Geshe-la. Entonces, no es para que digamos, quiere que lo tratemos con respeto. No, es cada uno tiene que darse cuenta de que si uno quiere obtener mayor conocimiento, el modo de hacerlo es respetando a aquel que te está dando ese conocimiento, respetando a los profesores. Y también, en especial para ellos, dice Geshe-la, no están en una época de pasársela bien y disfrutar de la vida. La juventud es un momento en el que uno tiene que esforzarse y prepararse, porque es un momento muy valioso que tienen para forjarse su futuro. Y así, si uno aprovecha este momento, esta juventud para trabajar, estudiar, entonces ya pueden llegar a ser mayores y llevarse consigo mucho conocimiento. Y entonces aquí es cuando entra una broma de Geshe-la a José Antonio, que siempre se mete un poco con él porque no tiene pelo, y entonces le dice, muchas veces nos esforzamos mucho, y él se ha esforzado tanto que se ha quedado sin mucho pelo, pero es alguien que se ha forjado una buena posición, y por cierto, también él es profesor. Porque aparte de que su profesión es de ser profesor y ha trabajado mucho en ello y es un buen profesor, también dentro de lo que es la filosofía budista podemos decir que él es nuestro mejor erudito, es el mejor estudiante de budismo que tenemos en clase. Sí. Y será un gran erudito, uno de estos eruditos de los que siempre hablamos en la historia. Así como va, muy rápido. Muy pronto será un erudito. Y bueno, pues Geshe-la también dijo algo y que quiere volver a recalcar, es que tenemos que ser buenas personas, es decir, actuar de una forma correcta a través de nuestras acciones físicas, de nuestras acciones de palabra y con nuestra mente. Y bueno, ustedes como son listos y también habrán leído libros y hay mucha información, aunque en las religiones pueda haber diferencias en la forma en la que exponen en sus postulados filosóficos, en su visión, a fin de cuentas hay algo que sí comparten. Y es que todas, al final, nos están enseñando un camino que nos quiere, con la finalidad de llevarnos a ser mejores. Pero de hecho, nosotros ya, con este renacimiento humano, un renacimiento humano es un buen renacimiento.
Y aunque nosotros hemos conseguido tener un buen renacimiento, porque tenemos un renacimiento humano, también sabemos por experiencia que la pasamos mal. Y más ahora, en esta época que estamos viviendo, donde hay mucho miedo, hay mucho temor, hay muchos problemas. Y por eso, aún teniendo un buen renacimiento, no somos las 24 horas que dura un día, no somos completamente felices ni estamos completamente relajados. Siempre luego aparece algo, un temor, una preocupación, algo que rompe con ese estado de relajación. Y todos experimentamos problemas, todos. El que es muy rico tiene problemas por ser muy rico. El que es pobre y a veces dice, ah, si yo tuviera dinero, si yo fuera multimillonario, claro, la pasa mal, no tiene dinero, sufre, tiene problemas. Y a veces sueña, ¿no? Si yo tuviera dinero, sería feliz, ya no tendría problemas. Pero no es verdad. Luego, los que tienen mucho dinero tienen más preocupaciones, más problemas que los que no tienen. Luego, la pareja. Que si se tiene pareja, se tienen problemas. Si no se tiene pareja, es otro problema. Y se sufre por eso. Se sufre porque se tiene y porque no se tiene. Al igual que con los hijos. Se sufre muchísimo porque no se tienen hijos. Hay personas que sufren mucho por no tener hijos. Y otros, porque los tienen. Entonces, sufrimientos, dice Gisela, si nos ponemos a hablar de sufrimiento, de problemas, cada uno va a sacar sus problemitas, sus sufrimientos, y no tendríamos, no podríamos, es tanto los sufrimientos, todos los problemas que se experimentan, que no podríamos acabar de hablar de todos los sufrimientos y problemas. Por ejemplo, ustedes son de la universidad, ¿no? No, y no. Porque, por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, ustedes que están en la universidad, pues significa que ustedes escogen las materias, escogen lo que quieren estudiar, dicen, quiero estudiar esto, quiero estudiar otro, pero también en ese escoger hay conflicto. Ay, escogeré este, escogeré lo otro, no estoy segura, me voy a perder este, me voy a... Eso también... A lo mejor a una forma más sencilla, pero eso también nos está poniendo problemitas, un pequeño de malestar. Así que, sea como sea, siempre estamos experimentando conflictos. Luego, ¿qué pasa? Que por fin ya terminaron de estudiar, terminaron bien, y luego no hay trabajo. Eso es así. Mientras estemos en esta existencia cíclica, siempre nos vamos a encontrar de una u otra forma con problemas. Entonces, todo lo que está dentro de esta existencia cíclica que llamamos samsara, todo lo que está dentro del samsara, únicamente tiene esas características de sufrimiento, de traernos problemas. Y entonces, es aquí cuando el budismo dice, si tú ya no quieres estar en este samsara, en esta existencia cíclica, y dices, quiero salir de esto, te plantea, el budismo te plantea un método. Entonces,
tungi tempa tan kuju tempas, su trugo ya de lanji tempa tan gobe tempas, o tuni ni la chi su trugo ya tru pa meo sugo ya de suene, ini kwa singi di nan tinde tungi ni nyan moa chi un dosi chi ni sumyo res. Así que, pero este método que nos da el budismo para poder salir de esta existencia cíclica no va a depender de alguien fuera de nosotros. Como hace un momento explicó Geshe-la, no es que alguien diga, ah, a ti te voy a dar bendiciones, yo a ti te voy a sacar, no te preocupes. No funciona así. Es a través de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo, de nuestras propias acciones, como salimos o no de esta existencia cíclica. Como hace un momento se dijo esta frase del propio Buda, uno mismo es su salvador, como también uno mismo puede ser su enemigo, su peor enemigo. Así que el método que nos propone el budismo lo plantea en cuatro verdades. La primera es la verdad del sufrimiento, la segunda es la verdad del origen, y estas dos es algo que nosotros tratamos de eliminar, de destruir. Por otro lado están otras dos verdades, que es la verdad del camino y la verdad de la cesación. Y esas son dos verdades que nosotros tratamos de cultivar, de generar en nosotros. Porque a través de estas dos logramos destruir las otras dos anteriores, la del sufrimiento y de la origen. Es decir, a través de la verdad de la cesación y la verdad del camino, logramos liberarnos por completo de esa esta existencia cíclica que es el samsara. Tal vez ahora cuando lo decimos de palabra suena facilísimo. Dos verdades a destruir, dos verdades a cultivar. Perfecto, muy claro. Pero no es así de sencillo. Para poder conseguirlo hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Y hay que incluso estudiar mucho también, porque son temas muy complejos que requieren de mucho estudio, mucho análisis, para así poder realmente trabajar en dirección a esto. Porque todos los sufrimientos, malestares, todo el daño que recibimos, a fin de cuentas, son debido al karma y a las emociones aflictivas o engaños. Y por eso vale la pena mencionar qué son estas dos. Y bueno, por ejemplo, de los que estamos aquí presentes, somos poco más de 30 personas. Y si estamos aquí es porque hemos creado, cuando decimos karma se refiere a acción. Es decir, hemos creado acciones buenas que trae como consecuencia, como resultado, que podemos estar en este lugar. Pero también esas acciones buenas, a su vez, han estado contaminadas por estas emociones aflictivas. Y bueno, de los que estamos aquí, todos somos completamente diferentes. Cada uno es diferente. Somos diferentes incluso hasta en dinero. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Y también hay diferencias en cuanto al sufrimiento. Hay quienes están sufriendo más y otros que están sufriendo menos. Todos somos diferentes. El hecho de que tengamos un buen renacimiento humano es porque hemos creado muchas acciones buenas que traen como consecuencia este buen renacimiento. Uh-huh.
Bueno, pues el hecho de que seamos humanos es porque hemos cultivado acciones buenas y ahora tenemos como consecuencia de esas acciones buenas un buen renacimiento humano. Pero algunos no tienen dinero, son pobres. ¿Por qué? Pues porque aunque han hecho algo bueno, también han hecho algo que no era tan bueno. Es decir, no han practicado generosidad. Si no has practicado generosidad, entonces no te encuentras con riqueza. Por eso vemos personas que tienen un renacimiento humano, pero son pobres. Han cultivado acciones buenas, pero no han cultivado la generosidad y por eso tienen pobreza en esta vida. También hay otros casos que tienen muchísimo dinero. ¿Por qué tienen dinero? Pues porque además también cultivaron la generosidad. Y como consecuencia de ser generosos es que en esta vida ahora tienen mucho dinero. También vemos, por ejemplo, el que podamos ser humanos es porque en las vidas anteriores hemos practicado la ética. Pero también hemos practicado o no otras cualidades, como puede ser la paciencia. Si alguien en vidas anteriores practicó la paciencia, aparte de ser humano, va a ser un ser humano guapísimo o guapísima, muy atractivo o atractiva, porque practicó paciencia. Ahora, si no tenía paciencia y se enfadaba muchísimo, pues claro, en esta vida le tocó ser muy feo o muy fea porque no practicó paciencia. Así que están mezcladas acciones buenas con acciones negativas y por eso cada uno tiene su particularidad. En realidad todos somos humanos. Quiere decir que todos en vidas anteriores practicamos una ética pura. Porque únicamente a través de una ética muy pura se puede conseguir un renacimiento humano. Pero además de eso, pues hay quienes hicieron otras acciones negativas o dejaron de hacer otras acciones virtuosas y por eso cada uno, aparte de ser humano, tiene sus peculiaridades. Es decir, cada uno habrá hecho o no hecho acciones virtuosas o habrá hecho acciones negativas, que trae como consecuencia secundaria el ser pobre, feo o guapo, rico, etc. Y también si, por ejemplo, hay quienes tienen un renacimiento humano, pero su vida está en constante peligro, o son personas que se enferman continuamente, es también porque en las vidas anteriores, pues, mataban o hicieron daño, afectaban a las vidas de otros seres y por eso ahora su propia vida se ve afectada. Y bueno, pues todo. Hay una causa principal que es la que nos lleva a renacer como seres humanos, pero también hay otras que es como el practicar generosidad o el practicar paciencia o el no practicarlos, están unas como se llaman como consecuencias secundarias, consecuencias ambientales, y eso es en hacer feo, rico o con constante peligro en su vida, etcétera. Pero todos, aún así todos, en diferente medida estamos experimentando sufrimiento. Y como ya dijo Gisela, no vamos a hablar mucho de sufrimiento porque si no nunca acabamos. Pero además todos los que están aquí presentes lo saben, que en alguna medida u otra experimentamos sufrimiento.
Y bueno, como los que están ahora presentes son más bien antiguos estudiantes, pues entonces Geshe-la aprovecha para preguntarles. Hace un momento dijo que lo que hay que cultivar, generar en nosotros, es la verdad del camino y la verdad de la cesación. Vale, eso está muy claro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué prácticas hay que llevar a cabo? ¿Qué método es por el cual nosotros logramos generar la verdad del camino y la verdad de la cesación? Ya, me siento linda. Vicente. Sultrim. Sultrim, ya. Ya. José. Estás diciendo que los arahats realizadores solitarios y los arahats oyentes han alcanzado ese estado de arahat a través de la práctica de las seis perfecciones. Ya, Regi. Kankan Nyamlen Chegoresa. No, pero necesitas tener los puntos muy claros. ¿Cuáles son esos puntos principales? Porque de hecho, vale, han dicho ética, han dicho concentración, pero esos son como, esos vienen de un punto principal. ¿Cuál es? El punto clave, central. Paciencia. Ya. Legyun reta goresa. Ya, Enrique lo re. Enrique. Shenyen le te pasa. José en cuanto a A José le va a dar un golpecito en la cabeza. Roba. Roba. Tienen que tenerlo muy claro. Tienen que tenerlo muy muy claro, incluso tan claro para decirlo, pum, vacuidad. Porque a partir de, porque para poder conseguir la verdad del camino, para conseguir la verdad de la cesación, necesitas desarrollar la visión de la vacuidad. Necesitas saber cuál es el objeto de negación, empezar a investigar acerca del objeto de negación y así poder ir desarrollando esa visión correcta de la vacuidad que te lleve a conseguir la visión directa de la vacuidad, que es cuando ya consigues la verdad del camino, la verdad de la cesación. Es muy importante que lo tengan muy, muy claro, que cuando se diga estos temas, inmediatamente estás pensando, ah, es la vacuidad. Si recuerdan, no cierren los ojos, no sé quién está diciendo, no cierren los ojos, véanme bien, porque de hecho se dice, la vacuidad es la puerta para la liberación. Porque no hay otra puerta, no hay una segunda puerta, una puerta auxiliar, nada. Solo hay una sola puerta. Y esa puerta para que nos lleva a la liberación es la vacuidad. Entonces, si queremos liberarnos por completo de la existencia cíclica, todo nuestro esfuerzo tiene que estar enfocado hacia la visión de la vacuidad. Vale, iba a hablar de más cosas, pero aprovechando que está haciendo preguntas y están contestando, entonces Geshe-la dice, ¿cuántas
¿Cuántas puertas perfectas existen? ¿O cuáles son las puertas de los aspectos perfectos? ¿Cómo decirlo? Estamos hablando desde el punto de la vacuidad. O las puertas, desde la vacuidad, las puertas perfectas de liberación. Es que no me acuerdo el nombre exacto. Sí. No. Sumresa. ¿Cuáles son? La puerta de la liberación del deseo. Dope nampar tape do. Dopa, dopa. La puerta de la liberación de la vacuidad. Tumbañi. ¿Ini? Namba tabe go tumba nyingsi, rwa. Pena, di, kora denpa dhubi tuwa di, namba tabe go tumba nyingsi. Di ki gyuji ya rwa. Gyu denpa tumba dhe, namba tabe go tsama me baas. Koi ngobu sonza, koi nribu jigi rwa. Koi nribu jaya dhe, namba tabe go mba me baas. Tsumba, go ba me ba? Ngomba me ba. Mba me ba. Nam gyuji sigi wa tsama me ba. Namba tabe go tumba nyingsi. Bueno, vendría a ser la primera, que sería la puerta, esa, la puerta de la vacuidad, ¿vale? Ya la habías mencionado, la puerta de la vacuidad, es decir, que todo está, al fin de cuentas, todo está vacío de existir por su propio lado. Luego, también cuando se habla de las causas, la causa de cada fenómeno está formado por causas, es decir, está formado por causas y por eso se habla de la puerta de las sin características. Y eso es en los fenómenos que son funcionales, los objetos. Entonces, también hacia ellos decir que es la otra es la puerta de Mopa Mepa. La otra es el objeto en sí, el objeto funcional como el resultado de esas causas. Entonces es la puerta de la falta de oscuridad. Puede que me equivoque un poco en el término, pero es más o menos así. ¿Ah? ¿Tendré ya no? ¿Tengo 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 ya no? Y si te fijas, pues hemos estado hablando de... Bueno, que está vacío, por un lado, cuando hablamos de las tres puertas es primero decir, está vacío porque tiene características, por eso hablamos de la segunda puerta, y el tercero, pues, porque es resultado de esas, es resultado de esas causas. Vuelvo a repetirlo, entonces, porque está vacío, el objeto está vacío, porque está creado por causas, que es la segunda puerta, y la tercera puerta, por lo tanto, ese objeto es también consecuencia, es un resultado de unas causas. Y Geshe la pregunta, ¿qué pasa entonces con los fenómenos que no son compuestos? Los fenómenos permanentes. ¿Están dentro de esto o no? Geshe la ya lo ha explicado anteriormente. Si no lo hubiera explicado antes, entonces, claro, no les estaría preguntando. Pero como ya lo explicó, por eso les pregunta. ¿De cuál? Yo reza. ¿En cuál? Sin características en la puerta. No, el nombre de la puerta es sin características. Sema. No tiene. Sema me parra. Sin características. Esa era la segunda puerta. Hasta. Dumasia cora. Julia Majeve Charva. Julia Gigmarva. No, yo no quiero Majeve Char. Temperature to want to learn. Sema me sirve. Dumasia de Dubu Majeve Char. Temperature to want to learn. Todos los fenómenos, aún aquellos fenómenos permanentes, también están dentro de estas tres puertas. Porque es verdad, los fenómenos permanentes, al ser permanentes, no
no son creados por causas. Sin embargo, son en dependencia a otros objetos y por lo tanto también caben dentro de la puerta de libre de características o sin características y la otra puerta que está sin oscurecimiento y por lo tanto también dentro de la primera puerta que está vacío. Bueno, pues si quieren preguntar algo. Bueno, normalmente cuando Geshe la hace su exposición tiene que llegar, tiene que presentarnos todo el proceso. Y todo el proceso significa alcanzar el estado de un Buda. Sin embargo, no hemos llegado a alcanzar el estado de Buda, nos hemos quedado en la liberación de la existencia cíclica. Pero creo que ustedes ya lo conocen de todas formas. Así que por eso lo dejo aquí y si quieren hacer preguntas, pregunten. Tapa kiche kare pecha shana. Vale, la verdad de la cesación y la vacuidad. Sangye tsik nga la tu imdu sangye tsik ding soso dare soso di soso darwa soso kare pento toba kare sena tsik nga la simindu pero shira nyumbu su tomba o sea mare toma mare sangye tanda di soso ki ke waya po Gona, susu nyamlen chegoresa. Susu da reka esena, susu nyempa, chawa nyempa chena, susu nyegua la kiegirra. Dimi siempa la nga, par kiegimara, tsu tengimara. Hine, mi siempa la hakuma son, hine susu, tapa di mi siempa la nga la ropa chegirre, reguayos. Sam la dinde samlo tangi samlo kegi yoreba susu une sena susu chegor susu nyamne chegor susu yapo dupo susu ki sobarwa ine tapa de la ropa chegor ropa cheronan rewa kegi tua soa de basi o te yores chilab chilab sigaji chua yortinde soa tamne susu simde yugon dosana na chelo chuburis so atav dav dav simde yugon dogumden chelo mojuburis de yaris sindu chuburis beje mangu yormalım de tunzu yan pendo mena ne anzo bolam jaadı mo atunzu kanga mebrin duguris de pendo so de susu la bay horis maçi gilo de ta namjunga sigi bas tebe alon ne reya çeyuk varis o de Pero, por ejemplo, cuando nosotros hacemos súplicas, peticiones, cuando hacemos oraciones, les pedimos que por favor nos ayuden, estamos pidiendo sus bendiciones, ¿vale? ¿Cuándo recibimos esas bendiciones? Cuando realmente somos capaces de cambiar nuestra mente, cuando nuestras actitudes han cambiado, cuando nuestra forma de pensar negativa ha cambiado, cuando realmente ha habido una transformación interna, en ese momento hemos recibido las bendiciones. En ese momento, nuestras súplicas, hemos recibido esas bendiciones. Pero es porque tú mismo has hecho algo por transformar, por cambiar, por tratar de ser mejor. Y por eso está en tus manos. Únicamente cuando tú trabajas para transformar tu mente y logras transformar tu mente, estás recibiendo... Se dice que ahí estás recibiendo las bendiciones. Pero claro, por eso no es únicamente estar pidiendo, sí, ayúdame, dame tus bendiciones, y no hacer nada, porque entonces no vamos a conseguir nada.
es a través de hacer súplicas y de que realmente seamos capaces de empezar a trabajar para transformar nuestra mente. Es ahí por eso que hacemos súplicas, hacemos oraciones, todos los textos que hacemos, todas las recitaciones que hacemos, es, en cierto modo son súplicas, pidiéndole que por favor nos ayude a que por fin seamos capaces de transformar nuestra mente. Eso es recibir las bendiciones. Ayúdanos para bendecirnos, significa ayudarnos a transformar, a que podamos transformar nuestra mente. Si tú tienes hijo o hija, hijo. ¿Cuántos años tienes? 26. Normalmente cuando... cuando alguien tiene un hijo ya mayor, como el tuyo de 26 años, dice, pues ya mis problemas se han terminado, ya está creado. Sin embargo, aunque a lo mejor él ya tiene su vida, siempre estás ayudando, o por lo menos ve la necesidad de que tienes que hacer algo por ayudarle, ayudarle, ayudarle. Y, por ejemplo, en el caso, en tu caso, a tu hijo, ¿no? Él ya tiene, ella es mayor, ya hace su vida, y tú como su padre, pues quieres lo mejor para él, y por eso le das consejos, le dice cómo tiene que hacerlo, cómo debe hacerlo, tratas de ayudarle a través de tus consejos. Ahora, si él escucha o no escucha tus consejos, si te sigue tus consejos o no, ese ya es su problema. Muchas veces, por más que tú le digas por dónde tiene que ir, por más que tú le enseñes el camino, si él no lo quiere ver, si él no cambia de actitud, si él sigue igual como está antes, pues entonces, por más que tú le estés diciendo, él sigue por ese camino, no le ayuda. Pero si tú lo que le estás diciendo, él te está escuchando, te presta atención, intenta realmente seguir tus consejos porque ve que sabes por dónde guiarlo, pues entonces... es para su propio bien y él va a hacerse mejor, él va a ver los resultados de seguir tus consejos, se va a ver que está mejor. Lo mismo pasa con los budas y con nosotros. Ellos nos dicen, haz esto, no haz aquello, haz esto. Ahora está por nosotros si les hacemos caso o no les hacemos caso. En el momento en que les hacemos caso y seguimos sus consejos, pues es cuando ellos están muy complacidos y dicen, estás bien. Y tú mismo estás recibiendo los resultados de estar comportándote de forma correcta y por lo tanto es ahí donde estás recibiendo sus bendiciones. Sus bendiciones son sus consejos. Y cuando tú ya haces sus consejos es cuando tú mismo estás construyendo tu propio bienestar y felicidad. Así que tú quieres proteger a tu hijo como los budas siempre quieren proteger a todos los seres. Pero no está en ti hacerlo o no, está en él si actúa bien o no, o sigue o no sigue tus consejos, como está en nosotros el seguir o no seguir los consejos de un Buda. Porque el Buda tiene ese amor hacia todos los seres, ese amor que va hacia todos y es hacia todos los seres a los que va dirigido su consejo. Ahora, quien lo escucha o no lo escucha, quien sigue sus consejos o no, eso es lo que le va a ayudar o no a cada uno de los seres. Y además, aparte de todo eso, cada vez que tú haces súplicas y peticiones a los Budas, ¿acumulas méritos o no acumulas méritos? Sí, seguro. Acumula méritos. Creo. Pues precisamente como estás acumulando méritos, cada vez que haces súplicas, estás acumulando méritos. Y entre más méritos acumules, estás creándote a ti mismo mayor bienestar. Te estás ayudando a ti mismo. Ya. Para empezar a entrar en este mal de vida, hay que tener una base preliminar antes de dar unos textos o
Oran tompañi ki kola sun songa. Tompañi ki kesi une lobjon chendo yona, nyamlen chendo yona, tambo tambo kare chegores, nyamlen tambo tambo kare chegores. Koran kanela tan koran di kola seda shingimes, tambo tambo kare chegoresa. Ta chosa dujan shigores, rwa, chosa, dujan jamburu chosa ta, jamburu shigarabu. No me interesa, Rabu. En el lado de botón de Sánchez, en el Tombany de Ton Santana, son un capchona, en el Chanju Simpson, que te da Tombany de Togatawa, en el Sena, ya Tombany de Togatawa de Chile, Javioris, Chanju Simpson de Chicagoyores. Oh, en el Chick Lawson, Achala, de Anne Tep Care, Care Logo Reza, Anne Kesi, Cartu de Tombany que con la Teplona, Chigidu, Chigimindo. Bueno, pues Geshe-la dice que hay, para poder adentrarnos realmente en la vacuidad, primero hay que acumular muchos, muchos méritos, muchos méritos. Por eso uno tiene que hacer ofrecimientos, hacer postraciones, hacer la práctica de las siete ramas. Hay que acumular muchos méritos y empezar a reflexionar y pensar acerca de la vacuidad. Yo les decía que si, como habías preguntado, si tenías que leer un texto previo o ir directamente a la vacuidad. Dice Geshe-la, hay muchos libros que te hablan de la vacuidad. Y claro que si tú tienes interés, puedes ir directamente a los libros y ya empezarlo a estudiarlo, a leerlo. El libro que Geshe-la te recomienda es lo que está en el Lamrim. En el Lamrim, que es el de Pabongka Rinpoche, el de Liberación en la Palma de la Mano. La parte final te va a hablar de la visión superior. Visión superior es acerca de la vacuidad. Entonces, está muy resumido, explicado de una forma sencilla. Entonces, puedes ya empezar a leer sobre la vacuidad ahí. Además, al final viene otro apartado que son los tres aspectos del camino, los tres aspectos principales del camino, donde con versos muy cortitos también te está hablando acerca de la vacuidad. De hecho, en el texto de Lamrim, la parte final, toda la parte final de Lamrim es únicamente enfocado hacia la vacuidad. Entonces, por supuesto que ya lo puedes coger esos libros y empezarlos a leer. Pero sin olvidarte que para poder ser capaz de verdad de entenderlo, tienes que acumular muchos, muchos méritos. Y por eso tienes que hacer muchas prácticas como ofrecimientos, etcétera, para acumular méritos que así puedas entenderlo. Además, otra cosa que decía Geshe-la, la vacuidad, comparada con la mente de la bodhichitta, la vacuidad, si uno la empieza a pensar, reflexionar y enfocarse ahí, puede conseguirla. De hecho, es mucho más fácil alcanzar la visión directa de la vacuidad que generar la mente de la bodhichitta en nuestro corazón. Por ejemplo, dentro de la tradición Gelupa nos hablan de estos cuatro prácticas preliminares, que en realidad son para acumular méritos. Tienes la acumular 100,000 tomas de refugio, 100,000 mantras de Varasattva, el de 100 sílabas, 100,000 ofrecimientos de mandala y 100,000 recitaciones del mantra de Miksema. Y si con súplicas, 100,000 súplicas, peticiones, es una oración de súplica. Y con esto ya
Y si tú, en realidad estas prácticas son para acumular méritos, acumular méritos. Entonces, entre más méritos acumules y te empiezas a reflexionar acerca de la vacuidad, más comprensión vas a ir teniendo. ¿No? Dedicamos, estamos en la página Sampo choche raptu mua.